Bueno, esta hija del Caribe lleva su cabello de la forma en que lo lleva. Aparte de que es su derecho, el cabello ha significado para mí la forma de entender por qué antes lo llevaba alisado. O sea, cuando entendí que mi cabello tenía toda una dimensión histórica, tenía una dimensión política y que hablaba de todos esos mensajes de liberación, de cimarronaje, esos mensajes llegaron a mi vida. No es solo un hecho que pasó en un momento histórico, sino que ese hecho histórico le dio un mensaje a mi vida de huir de los lugares donde no nos sentimos valoradas, dignificadas, donde no nos sentimos amadas. Entonces, mi cabello significa como ese mensaje de que tengo que huir de donde no siento posible ser lo que soy, ser humana ante todo. Entonces, significa, por un lado, darme cuenta de toda la violencia que ha vivido mi cabello y mi cuerpo en general, por ser una mujer negra afrodescendiente, por llevarlo como lo llevo. Entonces, él fue como el que me dijo, hey, no solamente están violentando tu cabello desde el hecho racista de que haya una imposición, desde el modelo de belleza, de llevarlo así, sino que cuando te diste cuenta que no tenías por qué llevarlo así, porque tienes derecho y porque mereces sentirte bien contigo misma. De este modo, cuando me di cuenta que mi cabello había sido violentado y a partir de él todo mi cabello, incluso todo mi ser, mi proceso identitario desde la afrodescendencia también se vio permeado precisamente por ese orden de belleza pues muy blanqueado, me di cuenta que tengo derecho a ser, que tengo derecho a explorarme y que tengo derecho a vivir una vida como plena. O sea, fue un mensaje muy significativo. Entonces, desde ese momento empezó un camino de descubrimientos para mi vida que se explora y que se extrapolan, perdón, en varios niveles. O sea, desde el nivel personal, desde el nivel de relacionarme con las otras personas, en mi trabajo, en la universidad, en todo. O sea, es como ya mi cabello me llevó a tomar una posición política frente a la vida que tiene que ver con el cuidado pues, de mí misma, de las personas que me rodean, del entorno y por supuesto cuestionar todas esas dinámicas y esos sistemas que nos están diciendo que no podemos ser.